Marta Dillon nació en Buenos Aires en 1966. Es periodista, activista y escritora. Creó el suplemento Soy del diario Página 12. Es editora de la sección feminista Las 12 y una de las fundadoras del colectivo Ni Una Menos. Escribió el libro de poesía La Intensidad. Y acá lo tengo, La Intensidad, ¿eh? Bellísima además la edición que hizo Salta el Pez, del primer libro de poesía de Marta Dillon. La palabra La Intensidad está en el lenguaje coloquial muy presente. Y lo primero que le preguntamos a Marta Dillon es, bueno, ¿qué relación tiene la intensidad con la poesía? Esto nos dijo. Para mí la palabra intensidad define mucho de mi vida, de todos estos años que llevo vividos. Porque, bueno, todas las cosas que he hecho, las he hecho y las he vivido intensamente, y no me parece que eso sea malo. Al contrario, lo que pasa es que también es cierto que recién hablamos de la poesía de lo cotidiano. La intensidad es justamente salidas abruptas de lo cotidiano, duran muy poquito, porque así no se puede vivir todo el tiempo surfeando la ola. A veces hay que bajar, hay que llegar a la orilla. Y entonces un poco eso, la intensidad tiene que ver con un trayecto emocional particular que tuvo una intensidad cuyas bajadas y subidas han sido también intensas. Y creo que también yo reivindico un poco eso de la intensidad y de poder abandonarse un poco, ¿no? Creo que la intensidad tiene que ver con eso, con la posibilidad de salirse de sí, y en ese salirse de sí tiene mucho que ver con el amor o con lo que creemos que es amor. Muchas veces está mal connotado porque ahora estamos discutiendo, rediscutiendo de qué se trata enamorarse, de qué se trata hacer vínculos. Entonces el desapego está mejor rankeado, digamos, que la intensidad. Y yo creo que son las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay que practicar el desapego, o sea que hay ciertas formas del amor que no van más, pero que también el amor duele y el amor se siente intensamente. Bueno, interesante, ¿no? Respecto de la intensidad, esos momentos tan potentes que, como bien dice Marta Dillon, tienen que ver con la poesía. En la página 33 hay un poema muy bello que escribió Marta Dillon que tiene que ver con el tiempo, lo circular, y lo lee para nosotros. Si el tiempo es circular, una espiral suele insistir en esa figura que tanto escala como se desliza, ¿por qué? Abrazo este leño ardido. No hay ave que levante vuelo de ese polvo, de tiempo en el que quedan brasas como esquirlas abrojos, son un ramalazo de ortigas a campo traviesa. Ya sé que no arriesgo la vida, chúcara tramposa, arriesgo la ilusión, me juego su muerte. La intensidad, Marta Dillon, ¿eh? La poesía en sus voces, este momento que nos encanta en el programa, conocer lo que piensan y cómo escriben diferentes voces. En este caso, un primer libro de poemas de alguien, claro, de un talento descomunal. Recomiendo, de paso, los que no leyeron Desaparecida, su libro extraordinario, búsquenla a Eleonora Wexler, a la actriz Eleonora Wexler en YouTube, leyendo un fragmento en el ciclo Leer en Casa, para llorar y conmoverse y pensar en nuestra historia. Dicho lo cual, nos vamos agradeciendo a Cristian Alarcón, a Agustina Caride, a Ezequiel Martínez, a Marta Dillon, a cada una de las propuestas que el equipo de producción y el equipo técnico hace para que este programa sea el privilegio que es en la televisión de nuestro tiempo. Nos vamos, quédense en IP Noticias, nos vamos, claro, a leer. Chau.